Este evento es un reconocimiento al licenciado Fernando Martí, director fundador del Foro Nacional de Turismo, al cual hemos asistido año con año, y la verdad es un evento donde se tocan temas muy importantes de turismo y es una retroalimentación que mis estudiantes reciben. Me parece muy bien tener que los estudiantes y los que andamos en esta cuestión del turismo tengamos una comunicación, un intercambio. El turismo se ha convertido en una industria muy técnica, muy competida, con muchos actores jugando. Entonces, prepararse, leer mucho, discutir mucho, ir a los foros nacionales de turismo. La gente que está tan inmersa, tan involucrada con el sector turístico, con el medio real, compartir con los estudiantes es algo fundamental y básico, ¿no? Toda la experiencia que obtienen a lo largo de estos años, organizando este tipo de foros nacionales tan importantes, luego compartirlo con los chicos es una riqueza básica que complementa lo que están viendo en la parte teórica, pero también en la parte práctica, ¿no? Esta es otra fortaleza también muy importante, esta vinculación con el sector laboral, con el sector productivo, que los estudiantes convivan, como hoy, con un personaje de esta naturaleza y que escuchen de viva voz toda la cuestión turística. Bueno, es una gran fortaleza competitiva para su desarrollo profesional.